Un trabajo en... no podíamos. Entonces por ahí pasó un señor, nos quedaba mirando, asombrado, que no podíamos este, mover esas rocas, lógicamente se acercó, nos dijo, pues, ¿por qué no llaman a Juan, un muchacho que vive en la comunidad? Él es un experto, digamos, este, destrozando rocas, ¿no? Entonces le dijimos que, que, que lo llame, que lo ubique, que venga. Pero eso sí les va a cobrar, no dijeron. Entonces no, que venga, más no importa, que venga. Entonces el muchacho ya le habían avisado y al día siguiente se apareció, no, vino, vino con su una galonera trayendo gasolina y atrás en la espalda traía, pues, este, un taladro, no, taladro para hacer perforación. Entonces él dijo tranquilo, dijo, este, bueno. Ese trabajo déjenmelo a mí, yo lo voy a hacer. Ustedes observen, miren nomás. Y lo que hizo es hacer perforaciones, ¿no? Varias perforaciones, ¿no? Pero previo a eso nos dijo: pues consíganse este, sacos, llenen varios sacos de arena, ¿no? Consíganse planchas, ¿no? Planchas de, de jeve. Bueno, jeve, planchas de jeve no podíamos conseguir, pero sin embargo habíamos comprado cantidad de sacos, ¿no? Entonces lo llenamos con arena. Entonces, cuando él hizo las perforaciones y luego preparó, digamos, los, los cachorritos, lo llaman ellos, los cachorritos con, digamos, con las mechas, todo, ¿no? Él, bueno, era su sabía hacer su trabajo. Hizo las, digamos, las conexiones, todo, sobre eso pusimos una, una manta, sobre eso, digamos, los todos los sacos, ¿no? Todos los sacos. Uno, una vez que estuvo listo, lógicamente el muchacho dijo ya, despejen, escóndanse. Entonces tuvimos que irnos lejos, pues, ¿no? Porque él ya sabía, ¿no? Prendió la mecha y se salió corriendo, ¿no? Y al poco rato es, explotó todo, ¿no? Explotó los sacos por el aire, algunos destrozados, prácticamente una, una polvoreda era, ¿no? Entonces destrozó no algunas rocas pero todavía quedaban otras es, hizo el mismo procedimiento al final todas las rocas estaban ya digamos este despedazadas en varias partes no de tal manera que después ya la gente para la gente era mucho más fácil sacar digamos la, las rocas pequeñas no entonces de esa manera se trabaja en algunas zonas no cuando digamos no tengas otro, otro tipo de un elemento químico no no sabes en una excavación uno no sabe pues qué podría qué podría digamos este, encontrar no es un misterio prácticamente otro caso también con respecto a lo que son excavaciones <coughs> eso pasó en el hospital de, de en Abancay se estuvo haciendo este, la zanja de cimentación, el plano, por decir, mandaba pues 1,20 uno, uno por, por 50, ¿no? Entonces, eran muchos tramos y lógicamente la empresa comenzó a utilizar la maquinaria ¿no? la retraexcavadora. Eh, cuando se hizo esos trabajos, este, lógicamente, pues estos señores, eh, el terreno prácticamente este, estaba conformado por este conglomerado. ¿no? Entonces, cuando hacía las excavaciones, lógicamente, no cortaban de esta forma, digamos, en forma fina, ¿no? Vertical y, y el ancho, ¿no? Entonces cortaba de esta manera. O sea, había mayor excavación. Había mayor excavación. Y lógicamente, como era una obra a precios unitarios, lógicamente el, el, el contratista calculaba el volumen, ¿no? Prácticamente era como una especie de trapecio, entonces toda esta diferencia él lo consideraba como un, este, como un adicional de obra, ¿no? Y era cantidad, pues, ¿no? Cantidad. Entonces, este. Eh, ellos pasaron un adicional, ¿no? Que significaba pues algo de más de 500 mil soles. Y era una, este, una discusión permanente, ¿no? Porque él, siempre el contratista pues quiere sacar ventaja de todo, ¿no? Entonces, este, lógicamente pues este, se le indicó pues que de repente ellos... En vez de. Hubiesen utilizado un otro sistema, ¿no? Otro sistema de, de excavación. No con maquinaria, sino de repente a mano, ¿no? Porque la máquina jala, nomás pues jala, jala, ¿no? Y prácticamente tremendas rocas se desmoronan y lógicamente este, se abre, ¿no? Se abre la, la zanja. Ese es un caso. Otro caso también fue por el norte. Cuando se estuvo haciendo una excavación, el terreno era com completamente arenoso. ¿No? Era un terreno completamente arenoso. Ya por el tiempo, por el tiempo que tenía, pues la arena se había compactado, ¿no? Y resulta de que la máquina prácticamente cortó de esta forma, ¿no? A pesar de que en la partida en la partida de ese presupuesto consideraba el entablado, no el entivado como quieran llamarlo, pero sin embargo el contratista no lo puso, no cortó lógicamente el supervisor que era todavía un muchacho bastante joven eh, no hizo la observación, lo dejó nomás y lógicamente al día siguiente el muchacho se le preguntó cómo cómo han ido los trabajos, él dijo todo ok, se ha cortado este, como una mantequilla, ¿no? Se cortó como una mantequilla y sin novedad. Pero al día siguiente, ¿qué había pasado, no? Todo ese tramo que se había excavado, prácticamente ya por, por la presión, que se yo, todo se había desmoronado, ¿no? Toda la arena se había desmoronado, y de tal manera que todo el tramo, ¿no? Estaba prácticamente rellenado no por el desmorón era todo un problema no era un, un problema lógicamente el contratista pues comenzó a alegar de que eso no era, no era su culpa que nuevamente tenía que ser la excavación que eso tenía otro costo etcétera etcétera no entonces lógicamente el, al ingeniero se le llamó la atención Oye pero si en la partida está considerado lo que es el, el, el entablado y tú no has, este, ¿cómo has permitido? ¿Por qué no han asegurado? Etcétera, etcétera, ¿no? Y todo un, un lío, ¿no? Un lío. Sí. La zanja eh, era, este, bueno, era una obra de saneamiento, ¿no? Era de saneamiento. Me parece que tenía que colocar un, un, un tubo más o menos de... Había diferentes medidas, ¿no? En, uno veinte hasta uno cincuenta, ¿no? Cuando son tuberías es matrices, ¿no? El diámetro son, son, este, son grandes, ¿no? Ejemplo, ¿no? Hace poco nomás creo que aquí en 28 de julio que estaban haciendo la, el el pase, ¿no? El pase han encontrado una tubería de Sedapal, ¿no? Creo que a simple vista en la televisión se ha visto, creo que pasaba pues de, del metro, ¿no? Pasaba del metro entonces, este, hay tuberías muy, mucho más grandes, ¿no? Ejemplo, ¿no? en una obra que estuve, estuvimos trayendo, pues, este, eh, creo que venía desde, desde Vitarte, ¿no?, de, de la planta principal, ¿no?, hasta, creo que tenía que hasta llegar hasta Miraflores, eh, se partía con una tubería de 1,40, de uno, uno ¿no?, y conforme iban este, llegando a, hasta una parte de ahí, hacía la bifurcación, ¿no? Se iban reduciendo los diámetros, ¿no? Para un metro para, para aquí, 80 para allá y así, ¿no? Entonces, cuando se hace ese tipo de, de trabajos, lógicamente, pues se utiliza bastante maquinarias, ¿no? Y aparte de eso también tiene que haber una, una grúa, ¿no? Una grúa que. para poder este colocar las tuberías, ¿no? Son tuberías pues que miden 8 metros, 10 metros, ¿no? Entonces. es todo un sistema, ¿no? Entonces, este. Eso depende, digamos, del, 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 del en este caso, del diámetro de la tubería. Y lógicamente, pues, este. De la profundidad. Por ejemplo, supongamos que esta es una pista por donde van a transitar, pues, este, camiones, autos, etcétera, la tubería tiene que estar, pues, que les digo, de repente a, a tres metros, ¿no? A tres metros de, de profundidad. Entonces, lógicamente, pues, ¿no? Más o menos la altura es tres metros, la tubería que tenga, pues, uno, un metro cincuenta, ¿no? Entonces, eh, las excavaciones son bastante profundas, ¿no? Porque una vez, que, una vez que se ha colocado la tubería, ustedes ya saben, la tubería primeramente se hace una cama de arena, una cama de arena, ¿no? Todo es arena, tiene que recubrirse todo completamente de arena, una vez que más o menos a, 40, a 30 o no, 40 centímetros recién ya se, se coloca toda la, todo el material que se ha excavado, ¿no? En lo posible, tratar de retirar todas las, las piedras grandes, ¿no? Entonces se llena por capas, ¿no? Capas de 20 centímetros, se compacta, otra vez, se va compactando, ¿no? Hasta llegar al, al nivel, ¿no? Una vez que se ha llegado ya se coloca el afirmado, ¿no? El afirmado. Se hacen las pruebas, ¿no? Las pruebas de este. de proctor, ¿no? de compactación. Y cuando ya el terreno tenga una resistencia determinada que llega pues al, casi al 90%, entonces quiere decir que, que va a poder soportar todo el peso, digamos, de, de los camiones, de los trailers, etcétera, ¿no? Entonces, de, de esa manera tiene que protegerse, digamos, la tubería, ¿no?